Llegamos acá a este portal del Parque Ibra. Ahora en este momento me están morfando los mosquitos. Un asadito, unos bifecitos de chorizo en el medio de la nada. ¿Qué tal, amigos? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, acá despidiéndonos ya de la provincia de Misiones. La verdad que estuvimos un montón de días acá, no sé cuánto. Calculamos que 15, calculamos. Me parece un poco más. Pero bueno. Valió la pena. Sí. Nos faltó tiempo. La verdad que es para estar, no sé, meses. Recorriendo Misiones, para estar meses, el lugar es increíble. Ni hablar de la gente. Tal cual. Ni hablar de la gente. La verdad que nos llevamos una linda imagen. Linda experiencia. La experiencia, la verdad que es hermosa. Estos últimos 3 días estuvimos en la casa de nuestros sobrinos, Cristian y Miriam, que nos recibieron desde el sábado. Hoy es martes 29. Y bueno, realmente la pasamos muy lindo también ahí con los chicos. Nos decían, ¿están seguros que se quieren ir? Y nos quedan poquitos días, así que tenemos que seguir bajando. Pero bueno, les agradecemos mucho a los chicos por habernos recibido, por el festejo de cumpleaños, por los momentos, porque realmente... La verdad es que la pasamos de 10. Muy lindo realmente con los chicos. Me llegó una linda imagen de Misiones. Recuerdo, nos pararon en un control policial y el policía dice, ¿para dónde van? Y le dijimos, estamos viajando sin rumbo. Dice, paren al costado. Y nos indicó los lugares de dónde ir y todo eso. Todas esas cosas a uno le llenan el alma. La verdad que es lindo. La verdad sí. Que una gente hermosa y bueno, lamentablemente tenemos que dejar Misiones ya por razones de tiempo, no por otra cosa, porque daba para mucho más. Nos quedaron muchos lugares por conocer. Da para meses esto, ¿eh? Sí. Misiones tiene cientos de saltos y lugares para conocer. Nosotros conocimos mínimo un porcentaje, no sé, un 1%. Tal pero cual. Así que nos queda mucho por conocer, sí, seguramente sí. Volveremos. Como en todas las provincias, obvio. Hemos recorrido todas las provincias, pero hemos pasado. Sí. No es que conozcamos todas las provincias, solo he pasado, hemos un pedacito de cada lugar. Bueno, hay muchos kilómetros por hacer todavía. Sí, la verdad que muy, muy lindo Misiones y seguramente volveremos en alguna otra oportunidad. Atrás dejábamos Misiones. En ese momento todavía no sabíamos que habíamos sido estafados. Así que nuestro viaje siguió con normalidad. Ingresamos nuevamente a la provincia de Corrientes, porque nuestro objetivo era recorrer otra vez los esteros de Liberá, pero esta vez por otro portal. No nos íbamos a quedar con las ganas de conocer un poco más de este parque nacional. El portal Carambola tiene acceso por Concepción de Yaguaritecorá, que queda a unos 220 kilómetros de Ituzaingó.
Por este portal veremos el costado más virgen y más auténtico de los esteros correntinos. El camping se encuentra a 27 kilómetros de este pueblito y se recomienda ingresar con camioneta o vehículo alto y en época de lluvias con 4x4. Bueno, llegamos acá a este portal del Parque Ibera, el portal Carambola. Estamos en la casa del guardaparque, pero no hay nadie. Quería saber cuántos kilómetros hay hasta el camping. Porque bueno, es todo camino de río y tierra, ¿no? Veremos. Están arreando el ganado, así que tendremos que esperar. Acá hay dos caminos. Izquierdo o derecha. Derecha. Ya está cayendo la tarde. Pero miren qué hermosa puesta de sol. Calculamos que ya falta poco para llegar al camping. No sabemos lo que vamos a encontrar. Pero yo sigo fascinada con esta cabeza. Todos los días no comemos milanesa. Hoy pizzetas. Pizzetitas. Algo de carne tiene que tener, por lo menos jamoncito. Estamos preparando la cena. Ya próximos a sentarnos a comer acá en el portal Carambola, en los esteros de Libera. Sí, la verdad que una noche espectacular, luna llena, está hermoso. Está medio fresquito, pero bueno, acá adentro está bárbaro, ¿no? Afuera está medio fresquito, sí. Pero vamos a disfrutar de estas ricas pizzetas en esta noche tranquila acá en los esteros de Libera. Sin milanesas hoy, ¿eh? A ver qué tal. Espectacular. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Nosotros por acá, ahora en este momento, me están morfando los mosquitos. No se puso repelente. No sabemos cómo graba esto. Estamos probando cámaras. No sabemos cómo graba esto. Igual vamos a hacer la grabación con la GoPro por las dudas. Ah, pero no tengo prendido el micrófono. Recorriendo un sendero acá en los esteros de Liberá, como verán, como siempre, nosotros metidos en la selva. En este caso estamos en el portal Carambola. La verdad que está muy bonito. Sendero bien delineado, bien marcado. Después lo vamos a mostrar bien, tiene unos quinchos todos separados. Hermoso, la verdad que está. Está precioso. Re lindo. Y totalmente gratis. Sí, sí, sí. A ver dónde llegamos acá, creo que acá llegamos al otro quincho. Lo que sí, no se puede llegar con la camio hasta acá. Hay que traer las cosas caminando. Este es el quincho Yetapá. Allá está el otro. Allá ven el otro quinchito por ahí. Y tiene las bases para poner las carpas. ¿Las ven? Está todo
realizado. Ah, aparte el pasto impecable, sí, todo. Miren, detalle acá, parrillitas, tiene las palitas, el atizador, tiene todo por acá. Matafuego ahí. Todo muy bien organizado. Y esto es totalmente gratuito acá dentro de este parque. Y este portal, mejor dicho. No el parque. El portal Carambola. El otro quinchito, este es más chiquitito. El Shumi. Todos los quinchos tienen su parrilla. Tiene su parrilla, su palita, atizador. Matafuego este no tiene. Ah, sí, acá. Ahí está el matafuego. La verdad. La arenilla. Y las bases para, bueno, acá las mesas. Este es más chiquitito. Y allá, las bases para las carpas. En este caso hay dos bases. Vamos a chusmear. Ahí están las bases para las carpas, para no apoyar en el suelo. Y allá se ve el cuarto quincho, que se debe poder llegar de acá, pero ahí a ese se puede llegar en vehículo y que uno queda un poquito más cerca. Ese también, por lo que veo, es un quinchito así chiquito como este de acá. Miren lo que es el caminito, ¿no? Bien cortado el pasto. Y te lleva así a cada quinchito. Fuerte el sol, ¿eh? No llovió nada, estaba anunciado lluvia. Yo tenía fe, debe ser las ganas que tengo de conocer, y el clima me acompañó, ¿eh? Sí, ¿no? Porque el camino con lluvia se complica acá. Si nos agarra la lluvia acá, nos vamos a tener que quedar unos cuantos días hasta que se acomode el camino. El camino para llegar, yo por ahí he leído comentarios que era re jodido, con vehículo alto. La verdad, nosotros no tuvimos ningún problema. Está impecable el camino. Camino de ripio, obvio. Pero no hay ningún problema para llegar. No, la verdad que no. Capaz que han venido autos, sí, hemos visto motorhome. Para cualquier vehículo. Está. Mucho mejor que el camino que hicimos en el otro portal, que fue una locura ese camino. Ay, es un baño. Sí. Un baño seco, mirá. No sé si se podrá ver, ¿eh? Ahí está el inodoro. Sí. Es el otro quinchito que no les mostré, es el primero que está al lado, cerquita del estacionamiento, el que está más cerca. Este se llama Yaguareté. Tienen estas plataformas, así, y el quincho es más grande. Hay un ciervito de los pantanos, ¿lo ven? Empezamos a hacer el senderito. Tuvimos la posibilidad de verlo, miren qué bonito. Precioso. Y más cerquita que la vez pasada. Acá estamos en Puerto Julicué, de donde salen las embarcaciones para navegar. Aguaraguazú es el cánido más grande de Sudamérica, de patas muy largas. ¿No?
camino que se hace haciendo el cruce de los esteros. Nosotros estamos aquí. Como verán, está muy bajo, pero todavía se da la posibilidad de salir en excursión. No sé si van a poder observar, pero ahí en la costa está lleno de yacarés. Es la hora de tomar sol. Micrófono que están. Hay bastante vientito, pero sí, yo calculo que nos van a escuchar. Mirá, inclusive allá se ven todavía. Sí. ¿Vos que querías ver yacaré? Mirá, ahí se está metiendo el agua, ya se metió. Los cocodrilos. Vamos a hacer este sendero, el Yurumí. Tiene 4.500 metros y es un circuito redondo. Salimos acá en el mismo lugar. Bueno, acá vamos caminando por el medio del monte, al rayo del sol. No sé cuánto será, calculo que hasta aquella arboleda. Calculo. Son 4.500 metros. Si no, vamos a tener que pegar la vuelta y hacerlo a la tarde. Está re fuerte el sol. Aparte, estamos al mediodía prácticamente. Sí, no sé lo que tenemos acá. Deben ser las 12 menos cuarto. Lindo horario nosotros siempre, ¿eh? Sí. Pero nos levantamos temprano. Lo que pasa es que bueno, que se desayunamos, dimos vueltitas como siempre. Vamos a recorrer ahí para conocer los pinchos, porque tenemos ganas de ir más adicto a la noche. Y bueno, recién salimos a hacer el sendero. Hay que aprovechar los espacios con sombra porque el sendero es prácticamente en el rayo del sol. Bueno, después de atravesar todo este monte, estamos llegando a un oasis. Sombra, sombra. Estamos en un oasis con sombrita. El horario que es, no creo que vayamos a ver ningún animal, solo escuchar pájaros. Vimos algunos, vimos ñandú, vimos yacaré, vimos ciervo de los pantanos, pero bueno, nos gustaría ver más. Un árbol caído y las raíces del otro salen por arriba. Miren. Qué loco, ¿no? Qué buen lugar para hacer una película de terror. Ahí se ven los nidos de los loros que están enloquecidos. Tremendo este árbol. Este senderito a esta hora, lo único que nos regaló fue sol y mosquitos. Así dijo Marce, porque yo dije, este camino no nos regaló nada. Este camino de sendero, no me acuerdo cómo se llama. 4.500 metros. No pudimos observar ningún animal. Seguro que también tiene que ver el horario, ¿no? Capaz que más tarde se podría ver algo. Este que te regaló los carpinchos. Bueno, carpinchitos. Los carpinchitos. Acá están reposando ahí en el barro.
sé si la van a ver, pero allá está la camio. Hasta allá tenemos que llegar, caminando por el rayo del sol. Nada de sombrita. Nada, ni siquiera una arboleda. ¿Ven el ñandú? Ahí anda, solito ese. No anda con su manada. Bueno, allá está más cerca la camio. Falta todavía, pero estamos más cerca. Y bueno, y lo que vimos, un ñandú y un montón de carpinchos en este sendero, ¿eh? Vamos a la camio, muertos. El calor es tremendo, gente. Hicimos el sendero Yurumí. Desde la casa del guardaparque en el portal Carambola al camping Carambolita hay 14 kilómetros y medio de ripio. Es de acceso libre y gratuito, cuenta con 4 quinchos completos al aire libre, con fogones, mesas y bancos, plataformas de acampe, baños, cuenta con agua pero no potable, tampoco hay proveeduría en el lugar. Así que el que elija este portal vaya provisto de alimentos y de agua potable. Hay wifi libre, pero solo funciona en la zona de recepción y hasta que se esconde el sol, ya que funciona con carga solar. En este sector hay 3 senderos. Son de dificultad baja, que recorren los pastizales, los esteros y montes, y dependiendo en la época que uno elija visitarlo, se pueden observar una gran variedad de aves y mamíferos. No en la época que estuvimos nosotros. Los esteros de Liberá son una gran reserva natural donde se ubica el Gran Parque Liberá, que está conformado por el Parque Provincial Liberá y el Parque Nacional Liberá. Hoy cambiamos de menú, un asadito, unos bifecitos de chorizo y unas... ¿Qué son estos? Salchichas parrilleras. En el medio de la nada. Con una luna espectacular. ¿O no? Sí, estamos a ver si se ve. Estamos en el quincho Pecarí, que es el último. Noche, luna llena. Y la camio allá. En la cámara no se ve nada, pero está, hay una claridad terrible. Hermoso. Va tomando color esto. Estamos en el quincho Pecarí. Una noche tremenda. Bife de chorizo y salchichas parrilleras a la parrilla. Ensaladita de papa, ensaladita de pastos. Vamos a ver qué onda, ¿no?
10 puntos seguro. Vamos a ver qué salió de acá. Así que vamos. Ya agarramos la ruta nacional 118, dejamos el Parque Nacional Iberá, habíamos entrado por el portal Carambola. Mucho calor en el lugar, si bien es un ambiente muy lindo, medio como que... Nos vamos un poquito decepcionados. No por el lugar, ni por la gente, nada de eso, ¿no? Por la época que fuimos. Agarramos una época totalmente seca y la verdad que, bueno, no era el momento para recorrerlo. Pero bueno, es una experiencia. Todo es experiencia. Todo es experiencia. Nos quedamos con las ganas de poder hacer alguna excursión, alguna navegación, pero están muy bajas las aguas, así que lo único que se podía hacer era kayak, pero para poder hacer kayak se tenían que juntar... Cuatro personas mínimo. Cuatro personas mínimo y bueno, no lo conseguimos. Y bueno, nos quedamos con las ganas de haber hecho la excursión de kayak. Pero bueno, será para la próxima, ¿no? En alguna otra oportunidad que... sea más agradable el ambiente, porque ustedes saben que si no hay agua no hay vida y la verdad que muy pocos animales, todo muy seco, el monte muy seco y mucho calor en estos días. Y mañana ya empieza lluvia por unos cuantos días, así que decidimos dejar el portal Carambola, que realmente sí. Muy lindo porque bueno, es todo gratis. Recordemos que el Parque Nacional Esteros de Liberá es gratuito. Nosotros hace como 15 o 20 días habíamos entrado por el portal Laguna Iberá. Ese portal también es gratuito. También es muy agradable, muy bonito. Eso lo entramos por Mercedes. Lo que sí se paga es en el Parque Provincial Iberá, que ahí había que pagar 300 pesos. El ingreso. 3.000 pesos. Perdón, 300. 3.000 pesos el ingreso por persona para poder acampar o quedarnos en algún camping. Tendríamos que pagar 3.000 pesos por persona también y 5.500 el motorhome, que realmente nos parecía una locura. Pero bueno. Por día. Por día, obvio. La experiencia, linda. Linda porque todo es lindo, vamos conociendo diferentes lugares, pero bueno, quedará para en algún otro momento poder conocerlo como queremos conocerlo, ¿no? Con las aguas bien arriba, con más animales, bueno, en algún otro momento, si se da la oportunidad, lo haremos. Seguro, seguro que se va a dar.